a ver, es que ando dinero, pero quiero ir a... Como todos los miércoles, nosotros aquí nos sentamos en este sofá porque recibimos a la doctora Paula Andrea. A propósito que hoy es miércoles, Día del Amor y la Amistad, y muchos de ustedes andan buscando el regalo perfecto. Nosotros queremos darle, y mejor darle algunas recomendaciones, y mejor dicho, hablar sobre un tema muy importante, el obsequio principal del día de hoy. El chocolate. Yo creo que, digamos que el detalle insignia, ¿no? Es como, no sé, es muy simbólico en esta fecha. Doctora, bienvenida. ¿Qué tal, chicas? Y como me imagino que todos amanecieron contentísimos por el día de San Valentín, pero además los católicos estamos celebrando hoy miércoles de ceniza, que también creo que son dos motivos importantes de celebración, ¿no? Al amor, a la amistad y también a todos esos propósitos de cambio y de querer ser mejores personas. ¿Y qué mejor momento para platicar un poquito sobre aspectos importantes de cómo cuidarnos y estar más saludables? Y con todo este alboroto del día de San Valentín, pues yo veía que las casas, las calles se llenan de flores, pero también el chocolate es algo como muy significativo y nunca habíamos tenido la oportunidad de hablar de cuáles son los beneficios del chocolate para nuestra salud. Y por eso yo quisiera compartir con ustedes, sobre todo porque creo que el chocolate es súper significativo para los niños, para el paladar de los adultos, de las personas mayores, porque realmente es riquísimo, pero desconocemos que podemos obtener muchos beneficios y por eso les vamos a compartir hoy algunos tips a nuestros televidentes. Mire, si una dama o un caballero andan buscando el regalo perfecto, yo quiero que usted nos haga la diferencia entre un chocolate comercial y un chocolate artesanal. Normalmente uno dice, ¡ah, qué delicioso! Pero a veces no trae todos los nutrientes, toda la proteína o todo lo natural que nos puede ayudar también a nosotros en el cuerpo. Fíjate, Valeria, que es bien importante, pues porque obviamente sabemos que el chocolate es un derivado del cacao, pero del cacao nosotros podemos obtener diferentes productos. Entonces del cacao se extrae la manteca de cacao, el licor de cacao y obviamente el cacao como tal para sintetizar diferentes tipos de productos. El chocolate lo combinan con otro tipo de sustancias en la industria de alimentos para sacar diferentes tipos de coberturas, de chocolates, de dulces, pero generalmente el chocolate comercial es un chocolate que viene combinado con mucha azúcar y gran cantidad de grasa, y esta grasa generalmente es una grasa saturada, donde hemos platicado en otras ocasiones que la grasa saturada es la que se encarga de ocluir nuestras arterias, de elevar los niveles de colesterol y demás. Entonces, muchos de los chocolates comerciales que nos hemos acostumbrado a ingerir, que son muy dulces, que vienen con semillas y demás, pues son riquísimos y eventualmente no los podemos comer de vez en cuando, pero realmente estos chocolates aportan gran cantidad de calorías, azúcares y grasas que no son sanas. Cuando nosotros hablamos de los beneficios del chocolate, tenemos que aprender a escoger los chocolates que tienen mayor grado de pureza, o sea, chocolates que tienen más del 60-70% de cacao. Alguien me decía ahorita entrando tras cámara, ala, pero es que esos chocolates, doctora, esos chocolates son como bien amargos, no son tan dulces. Pues obviamente son chocolates que están más en su estado puro, la cantidad de azúcar que tienen es muy poca, pero nosotros también tenemos que estar claros de lo que estamos buscando, y cuando nosotros queremos beneficiarnos de un dulcito rico, pero que tenga impacto positivo en nuestra salud, debemos de buscar chocolates más artesanales y chocolates que tengan mayor porcentaje de cacao, que son los que encontramos de una forma más natural. Entonces, si queremos beneficiarnos de él, debemos saber escoger el adecuado y por eso comenzar a entrenar a nuestro paladar, que tampoco nos cae mal, y ya lo habíamos platicado alguna vez. Nos hemos acostumbrado a tener un paladar muy dulce, entonces también ir como desensibilizando nuestro paladar para que vaya acostumbrándose a comer, a tolerar alimentos menos dulces, es sano para todas las personas. Ahora, doctora, en el tema de la cantidad, la porción, yo creo que de pronto uno dice, me voy a comer un chocolatito, porque incluso el chocolate ayuda a aquellas personas que de pronto se sienten un poco depresivas. El chocolate da ánimo realmente. De pronto dice, no, me voy a comer una barra. Hoy, pues, una vez a la semana. ¿Cuánto sería el tamaño ideal, la cantidad? Esa pregunta es súper interesante porque ubiquémonos que en otras ocasiones hemos hablado de que si nosotros agarramos una cajita de fósforos y un cuadrito de una cajita de fósforos, estamos hablando que eso equivale a una onza. Y para obtener los beneficios que da el chocolate, pues obviamente pudiéramos consumir 2 a 3 onzas, de pronto hasta 4 onzas de ese chocolate amargo o chocolate que tiene más porcentaje de cacao. Ahora, los televidentes pueden decir, bueno, ¿y realmente cuáles son los beneficios? Tú mencionaste ahorita algo bien importante, el chocolate
tiene un efecto muy similar al del café, básicamente uh-huh. porque tiene una teobromina que a nivel de sistema nervioso central da, te activa y te da un poco de energía, entonces nos ayuda, por ejemplo, a tener un poco más de energía. Tiene otro componente que es importante, que también nos ayuda a sentirnos mejor de ánimo. Entonces, por eso muchas veces yo digo que nuestro cuerpo es bien inteligente. No sé si a ustedes alguna vez les ha pasado que dicen, ala, pero yo no soy, no como chocolate, pero tengo ganas de un chocolate. Uh-huh. Y muchas veces son días en que de pronto estás con mucho estrés, andas medio decaidón, como bajo de ánimo. Entonces, hay un componente que se llama anandamida que ayuda a sentirnos mejor. Pero además el chocolate natural tiene mucho magnesio, tiene complejo B, que a nivel de mineralización ósea, a nivel de salud del sistema osteomuscular, es muy útil para las personas que quieren de pronto lograr un cambio y una aceleración del metabolismo. También su aporte de cromo nos ayuda a que el metabolismo trabaje más rápido. Y algo que me parece a mí súper importante es saber que los antioxidantes que tiene el chocolate son antioxidantes que tienen un efecto en el cuerpo tan importante como el vino, como los frutos rojos. Es decir, para evitar el envejecimiento tan rápido. Claro, para la parte del envejecimiento también, pero no solamente esto. Acuérdense que cuando hablábamos de prevención de cáncer y prevención de enfermedades crónicas y enfermedades cardiovasculares, siempre decimos, ojo, metan colores, los vegetales, los rojos, los verdes, pero recordemos también que encontramos gran cantidad de flavonoides y de antioxidantes en el chocolate. Repito, el chocolate de alta pureza, el chocolate negro, donde podemos beneficiarnos disminuyendo los niveles de colesterol y previniendo el envejecimiento. Fíjese que a propósito que se estaba mencionando eso, en la mañana, en el camerino, estábamos diciendo nosotras, ¿qué pasa que a veces el cuerpo nos pide el chocolate? Lo malo es que es a medianoche. Ok, pero tiene su razón de ser, te cuento, porque resulta que el chocolate, como te decía, tiene un efecto a nivel de sistema nervioso central estimulando la producción de ciertos neurotransmisores. El cuerpo en las noches y después de las 4 de la tarde, los niveles de serotonina, que es el neurotransmisor de la energía, de la alegría, tienden a bajarse. Entonces, cuando has tenido un día de pronto muy cansado, un día de mucha tensión, de mucho estrés, pues el cuerpo de cierta manera busca ciertos alimentos para reconfortarnos. Y aquí cabe otra vez el mensaje de que recordemos que lo que nosotros ingerimos se descompone y comienza después a ser parte de nuestro propio organismo y tiene un efecto químico en nuestro organismo. Entonces algo ocurre con el chocolate y aprovecho para hacer la propaganda de que cuando ustedes de pronto tengan esa necesidad de chocolate en la noche, pues obviamente no agarren uno de los comerciales que tiene 450 calorías y que realmente para el control del peso y la cantidad de azúcar y de grasa cuando ya no nos vamos a acostar a dormir no es la mejor. Y más bien pueden tomar un vaso de leche que sea descremada, mantengan siempre una cocoa, de la cocoa que se utiliza para cocinar, que es una cocoa que realmente es más pura, es más amarga y no tiene azúcar. Y esta cocoa básicamente la mezclamos con la leche, se le pone poca cantidad de azúcar o se utilizan edulcorante y las personas deben de identificar cómo les cae mejor, porque yo lo utilizo, por ejemplo, como uno de los consejos para mis pacientes, porque muchos les da hambre a las 10 de la noche o no se pueden dormir o andan ratoneando en la refrigeradora. Entonces yo siempre les recomiendo preparar un vaso de leche con cocoa, pero siempre que sea esta cocoa amarga. Uh-huh. Algunas personas sienten que las deja más tranquilas la cocoa caliente, pero otras personas con hielito picado también se lo toman rico y esto muchas veces te ayuda con el hambre, te ayuda a quitar la necesidad de dulce, te ayuda a relajar y a quitar como esa ansiedad de comer algo. Así que podemos utilizar el chocolate para deleitar nuestro paladar, pero también es muy interesante aprenderlo a comer en su versión más saludable y obtener todos los beneficios que nos proporciona. Y también, doctor, lo podemos utilizar de diferentes maneras externamente, ¿no? Y hablábamos acerca de la chocoterapia también, es decir, se han puesto muy, muy de moda todo lo que tiene que ver con terapias hechas a base de chocolate. Claro, cuando nosotros hablamos de salud de la piel y nosotros sabemos que la piel es un reflejo de nuestro mundo interno, sí, pero también podemos tener efectos, cuando yo les mencionaba que el chocolate tiene un componente muy similar a la cafeína, pero tiene gran cantidad de flavonoides y antioxidantes, obviamente en componentes tópicos
y en la piel podemos tener resultados a nivel de mejoría de la celulitis, de hidratación de la piel, de suavidad de la piel, y podemos obtener también el beneficio externo. Y vemos cada vez cómo hay jabones de chocolate, mascarillas de chocolate, en los spa también tienen una buena opción, pero no nos imaginemos que van a derretir un chocolate común y corriente, sino que ya ustedes saben que son chocolates con una calidad distinta, sí, para que podamos concentrar todos los nutrientes y todos los componentes que él tiene y obviamente aprovecharlo de diferentes formas. Perfecto, entonces esperamos que todos los televidentes hayan puesto muchísima atención. Hay que consumir más chocolate artesanal, mejora la salud, mejora nuestro rendimiento, aparte que trae buenas proteínas y todo, que siempre viene a beneficiar a nuestro cuerpo. Así que la recomendación a todas las personas que vayan ahí, busquen en la etiqueta cuánto es lo mínimo que deben de consumir. Realmente el chocolate debe tener alrededor de 70% de ser de cacao, ¿no? Uh-huh. Que tenga una concentración del 70%. Y recordemos que con todos estos consejos que les brindamos miércoles a miércoles aquí en Saber Vivir, la idea es que ustedes tengan un poco más de recursos y conocimientos de lo que pueden hacer y transformar en sus vidas para estar más sanos, estar mejor, y ya teniendo ese conocimiento pues ya quedan como picados y dicen, bueno, vamos a buscar algo. Y obviamente son propuestas un tanto diferentes, no estamos acostumbrados a comer cosas un poquito más amargas y no tan dulces, pero recordemos que lo importante es decidir hacer el cambio. Sí, y todo se aprende en el camino. Todo se aprende y nos vamos acostumbrando a comer un poco menos de dulce, que realmente esto nos va a ayudar y va a tener impacto en nuestra salud. Así que es disfrutar de los alimentos combinados adecuadamente en cantidades normales, adecuadas, moderadas, podríamos decir, pero tener como una gama amplia. Y cuando tenemos algún antojito dulce, pues ya sabemos que eventualmente el chocolate le podemos echar mano, pero busquemos el que sea más concentrado, más puro, y obviamente nos beneficiaremos en grande. Definitivamente. Doctora, hubo una palabra clave que dijo usted, mencionó usted hace poco, y es dulce. Y hablando de dulce, ya se nos avecina la Semana Santa y todos los nicaragüenses en tu comedor o en tu refri debe de haber almíbar helado. Sí. Vamos a hablar, me imagino, después de ese tema, pues. Y a todas las personas, ya saben, a consumir siempre cosas naturales, cuidar nuestro organismo y, por supuesto, agradecerle a usted todas las recomendaciones que nos deja a nosotros. Así es, cada semana. Muchísimas gracias por acompañarnos y que tenga un feliz día del amor y la amistad. Gracias, y va para ustedes. Gracias, gracias. Entonces, es momento de irnos a una pausa comercial. Después de esto, vamos a ver qué otras sorpresas tenemos para ustedes acá en la revista de Cerasol.